Con Piqué. No hay dos sin tres. ¿Qué pasó con Piqué? Parece que la ha engañado a Clara. Claramente. No. Sí. Pero bueno, Clarita. Por la abogada. Sí. Bien. La abogada, 24 años, 25, una bomba divina. Julia, Julia se llama, sí, con doble apellido. Julia, espérate que ya te digo. ¿Es la que le está manejando el divorcio? Era la que le estaba manejando el divorcio justamente. Ah, mirá. Y mirá, ella es prima de Ricky Puig, que es un futbolista, ex compañero de Cabo. La tenía cerca, la engañó, claro, porque la tenía a mano. Sí. No, no, es la que le está haciendo la separación. Por eso digo, la tenía cerca. Es como oriental. Pero Jordín, como el chinita, tipo del periodista que sacamos acá, es el que dio la primicia. Sí. Él dice que está seguro, que tiene pruebas de que hay un engaño acá. Que hay un engaño, de hecho lo arrobó a Piqué como preguntándole, ¿la conoces? Sí, como la conocés. Sabiendo si, si realmente, bueno, no es el año de Piqué, te voy a decir, porque no, no, no es para nada el año. Se mire o no, igual. No, yo creo que eso, no, de alguna manera, te, viste, sí, en la cancha lo abucheaban, ahora en la calle lo abuchean. Imagínate que de alguna manera te puede afectar. De hecho, Clarita, claramente, no dice que Clarita está, como si hubiese que tenerle como, ay, porque tiene nombre de buena. No, tiene que ser nombre de persona buena. Pero porque, buena, Clarita. Pero, ¿sabes? Pero nadie me puede, dicen que es un invento lo de la mermelada. Sí, lo de la mermelada no importa. Ah, igual no, bueno, pero no, escuchen, igual es un detalle de la mermelada, pero me gustaría mostrarle cómo le gritan a Piqué. Por en favor, la, ¿eh? La buchean. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pero aparte son en todos lados las canciones. Pero pará, yo me puse a Piqué en la calle y le grito, pa' tipo como tú. Ya le quedó marcado para siempre. Por un lado sí, pero... como tú. Chicos, me están enloqueciendo. Dicen por que, favor. Dicen que la crisis también con Clarita viene por algo de esta letra de la canción. Porque en la letra, Shakira dice, no vuelvo contigo ni aunque me ruegues. Y todos decían, ¿por qué? ¿En qué momento Piqué le habría rogado para que vuelva? Bueno, parece que esto no pasó inadvertido para Clarita, que estuvo indagando, y se encontró, parece, con algo que no le gustó mucho. No, no sé. Escuchen, pero yo digo, imagínate salir, vas a cualquier lado, y que, no es una cosa que te cante uno, otra cosa que te cante un estado. No, como yo, no está para ti, pues como tú. ¿Y el plagio? ¿En qué quedó el plagio? Bueno, el plagio, la venezolana supuestamente iba a iniciar acciones legales. No, iba a iniciar y a ver que se arregla o no arregla. Me parece que la compañía, la que maneja a Shakira, me parece que arregla. Tranquila, igual. Es igual. Pero es una... Es más pegadiza la de Shakira igual, porque tú está acompañado de letra. Flor, igual no es una chica famosa en Venezuela, porque en España se decía, no, es una estrella en Venezuela. No, no, en Venezuela chica, ni en ningún lado. No, bueno, pero hay que decirlo famosa, porque cuando, cuando le contó el tema del plagio, hablaban de que era una figura. No, no es una figura, es una chica que saca su música, a ver, que la está remando muy bien, sí, y que Shakira le habría copiado. Pero hay que ver si Bizarrap, hay que ver si Bizarrap de verdad vio esa canción, porque sí, que es por los sacos. No, hay que ver, bueno, eso, hay que ver los eso. Ocho compases creo que tienen que repetirse para que se considere plagio. Vamos.